Johnny González, una defensa más de ese título. Pluma, tremenda pelea la que diste y demostraste que eres un caballero arriba del equipo. Fíjate que realmente así se tornó la pelea. Nosotros íbamos con toda la intención de ganar, de conquistar a la gente de los Mochis. Creo que así lo hicimos por la forma en cómo terminó la pelea. ¿Alguna vez pensaste que tenías ese título en riesgo? ¿Veías que Travieso tenía posibilidades? No, realmente desde el primer round salimos a estudiar al rival, al contrincario, siempre nos estudiamos. Yo sentí realmente su poder de puños y nunca me imaginé que esta pelea se fuera a ir del lado del Travieso. Aparte, la forma en cómo él salió a boxear, realmente no salió a fajarse como él siempre lo dijo. Yo creo que eso me dio más confianza para poder manejar la pelea en el top. A mí me sorprendió mucho que desde que inició la pelea hasta que terminó estabas concentrado, ¿no? ¿No entraste en el juego del Travieso de que él te decía que fueras a darle golpes? Fíjate que eso te lo va dando ahora sí que la experiencia arriba del ring. Teníamos en cuenta que él lo iba a hacer, ¿no? Que era una forma como de expresar que le habían dolido, que había sentido el poder de puños, que él quería recibir más, pero también a la vez lo vimos como estrategia, ¿no? Quería que nos entregáramos para que él pudiera conectar sus golpes de poder y nunca caímos ahora sí que prácticamente en su juego. ¿Los 4 primeros rounds fuiste mucho más agresivo que el resto de la pelea? Porque es lo que teníamos, ¿no? Ganar la pelea en los primeros rounds, tratar de noquearlo, era la intención. Después, como se fue tornando la pelea, conforme lo fuimos viendo, lo fuimos golpeando, yo creo que ahí me ganó un poco el sentimiento y ya no existía tanto ese coraje de noquearlo, sino de ganar por decisión y que él terminara su carrera dignamente de pie, ¿no? Me sorprendió mucho el comentario que hiciste, que tú sentías que el Travieso tenía miedo de entrar porque había sentido tu pegada. Así fue. Realmente yo creo que con las 3 caídas que le provine, él ya sintió ese poder de puños y ya no entraba con la confianza que realmente cada peleador suele tener arriba del ring. Sabemos que tú sigues mucho todas las indicaciones de Nacho, pero esta vez tú elegiste nada más castigar y no terminar. Así es, ya que él en todo momento siempre me decía que ya saliera a noquearlo, que ya terminara la pelea, para ya irnos, y que cuando yo quisiera y me decidiera se podía terminar. Pero yo estaba consciente de todo lo que estaba pasando abajo del ring, su familia, su esposa, sus hijos, su papá, su mamá estaban al pendiente, estaban sufriendo por todo lo que estaba pasando. Y es por eso que yo decidí no castigarlo más, mejor llevármelo a la decisión. De todas maneras sabía que la pelea la iba ganando el Caño. Que un campeón como el Travieso, con toda la trayectoria que él tiene, diga que haberse enfrentado y haber terminado su carrera contigo, con un caballero, un gran boxeador, ¿qué representa para ti? Para mí es un gran honor, un gran orgullo el poder pues dejar ese legado dentro del boxeo, ¿no? Que haya retirado un gran campeón como el Travieso Arce, para mí representa mucho dentro de este bonito deporte y me motiva a seguir trabajando, seguir echándole ganas para poder enfrentar a rivales y a, ahora sí que, niveles más grandes dentro del boxeo. ¿Crees que esta pelea te dé mejores bolsas, que ahora sí ya puedes decir, oye, ya enfrenté a rivales de la talla del Travieso? Realmente no te puedo decir si me puede dar mejores bolsas, pero lo que sí te puedo dar es mejor proyección. La gente ya me conoce aún más gracias a esta pelea, era lo que estábamos buscando y yo creo que a partir de hoy en adelante gané más seguidores, más gente que ahora, en lugar de que no seguían mi carrera, ahora van a estar al pendiente de ella. ¿Qué sigue para Johnny González? Una pelea en diciembre, que es lo que platiqué con mis promotores. Me gustaría cerrar el año con una pelea más, una victoria más. Yo creo que sería algo importante para mí, para mi carrera, y seguir teniendo actividad dentro del boxeo es lo que estamos buscando. ¿Una pelea en Estados Unidos mencionabas? ¿Tienes algún rival ya? Todavía no sé, eso se encargan los promotores. Ellos me dijeron que hay una buena oferta de regresar a Estados Unidos en el mes de diciembre. La están analizando ellos, están platicando con los promotores y ellos nada más se van a encargar de darme cuentas a mí, decirme qué planes hay. Sabemos que te sientes muy cómodo en la división pluma. ¿El próximo año podrías estar pensando en subir a Superpluma? Claro, es la intención. Teníamos en mente subir en este año, a finales de este año, pero por la poca actividad que he tenido dentro del boxeo, decidimos mejor subir el próximo año y tratar de sacarle pues provecho al campeonato del mundo que ahorita tenemos. Me llama mucho la atención lo que dijiste de Nacho Beristain, que es lo que más trabajó contigo fuera de la cuestión técnica, la defensa, la mentalidad. Sí, eso, yo creo que eso es lo importante, ¿no? Mientras un peleador viene derrotado, viene de una pelea importante en la cual perdió, yo creo que la mentalidad es lo importante para recuperar esa confianza dentro del boxeo. Él lo supo manejar muy bien, me ha enseñado mucho dentro del boxeo, tanto en lo, ahora sí que en lo deportivo como en lo personal, y eso es lo que ha ayudado a que sea un mejor peleador cada día.
Hoy por hoy, ¿cómo describirías a Johnny González? Un gran peleador que está pasando por un gran momento y que con esta motivación que traigo, con estas ganas que traigo dentro del boxeo, que veo muy difícil que alguien pueda ganarle en este momento. Gracias, Johnny. No, gracias a ustedes.